217 alumnos se presentaron al primer día de examen convocado por el Departamento de Admisión de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Concepción. La idea es dejarles a los 100 mejores puntuados para seguir la segunda parte del cursillo preparatorio de ingreso, todo con miras a mejorar el rendimiento académico que ha bajado en los últimos años, según el decano de medicina, el doctor Roberto Barrios. Comenzamos hoy a las 9 con la materia de biología, continuamos mañana martes con química, miércoles con matemáticas, jueves con comunicación y concluimos el viernes con anatomía. Es la primera vez que hacemos este examen de preselección, tratando de que en la segunda etapa del cursillo preparatorio de ingreso estén solamente 100 estudiantes. Ahora están en este examen 217 de los 300 y un poco que se inscribieron, quedaron 217. Y queremos que en la segunda etapa del cursillo estén solamente 100, de manera a tratar de mejorar el rendimiento académico, que en los últimos 4 años bajó bastante. El objetivo de el examen de preselección justamente es eso, tratar de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. ¿Cree usted que la pandemia influyó también en el bajo rendimiento, al menos en el último año? Realmente desde la pandemia bajaron los rendimientos, no solamente de los estudiantes del cursillo preparatorio de ingreso, sino también de los estudiantes de grado de la Facultad de Medicina. Evidentemente que la pandemia afectó bastante el ritmo de estudio de los estudiantes de medicina. Yo creo que es igual en las otras facultades. Yeah. Doctor, y con esto, digamos, se van a quedar 100 alumnos que van a seguir todavía el cursillo. Sí, quedan 100 estudiantes para que la segunda etapa del cursillo preparatorio estén en un número reducido y se les pueda dar una mejor formación. Ese es el objetivo al final. También se habla de que va a haber un espacio, una posibilidad a quienes ya decidan dejar la carrera, que nos pase, digamos, esta primera etapa y que quieran tomar otra carrera. Sí, y es importante porque en julio ya algunos, probablemente los que no van a poder pasar este examen de preselección, pueden ya elegir otras carreras y no perder tanto tiempo. Pero como te digo, el objetivo principal es mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, que se ve notablemente en el primer año de la carrera. Ya. La cantidad de este año que se presenta en comparación al año pasado, ¿cómo está? Y es casi similar. Justo en el 2020, cuando estábamos antes del inicio de la pandemia, estaban inscritos 354 estudiantes. Y estábamos alcanzando una cifra récord y después la pandemia disminuyó. Y ahora estamos con 217 que están rindiendo, que es el número promedio de los años post-pandemia. ¿Los estudiantes de dónde son, doctor? Y realmente son de todo el país. Tenemos estudiantes, en la mayoría de ellos del departamento de Concepción, tenemos estudiantes del departamento de Amambay, del departamento incluso de Itapúa, del departamento de Central y también del departamento del Chaco, del Alto Paraguay. Es muy variado el origen de los estudiantes que están en este momento rindiendo.